desde un principio sabíamos que queríamos hacer un musical. Cuando tú piensas en musical, te viene como una idea, ¿no? Y tienes como unos referentes y unas películas. Y queríamos que fuera diferente. Tanto mis compañeros como yo, pues decidimos ponernos en grupo para realizar un musical. Simplemente no teníamos idea de qué hablar en ese musical. Entonces, a mí se me ocurrió que podíamos hacer un musical sobre un cani. Y en base a esa pequeña idea, pues fuimos desarrollando lo que viene a ser todo el guión. No conocíamos ningún caso de un musical que tratara a un personaje cani, porque los canis tienen una estética súper, súper marcada. Y como que en un musical chocaba mucho, entonces ese choque de estética es lo que más nos llamaba la atención. Nosotros queríamos hablar sobre la volatilidad del amor, sobre cómo ves a alguien pasar por la calle, por ejemplo, y conforme va pasando, la vas viendo y te vas enamorando y te vas imaginando una vida completa con esa persona. ¡Y acción! Pero tía, ¿de qué vas? ¡Gilipollas! Y se va, tranquilita. Interpretar a personajes así es muy divertido. Darle intención pero no pasarse, ¿no? Pero no, esto me encanta, me encanta. Y ahora el pacing que me van a poner más todavía. Y está estupendo. Pues muy guay, ¿no? Porque es una temática súper interesante, es un rollo muy macarrilla. La verdad es que no sabía si me gustaba más las escenas de musical o las de guión. La escena que estaba con el chino, que era un plano secuencia con traveling y tal, la verdad es que bueno, fue muy interesante por todo el equipo técnico y por cómo se desarrolló. La verdad es que es todo bastante profesional. Estoy sorprendida con cómo es todo, el material, la gente, hay mucha gente trabajando. Y un buen rollo, una buena energía, que eso es una de las cosas más importantes y primordiales de un rodaje y un equipo. Aquí de parquineo, con los cacharros. Que es un proyecto muy singular, muy único, muy diferente, porque un musical cani, ¿no?, va un poco en contra de lo que nosotros pensamos de primeras que es un musical. Al ser de noche hay planos más oscuros, entonces es más difícil hacer foco, o tienes que estar midiendo más, controlando las medidas para que todo sea seguro. Quedando muy bien a nivel de foto, el arte se lo han currado mucho con poquitos elementos. Sí, la dificultad, pues todos los coches estos que están pasando por aquí haciendo derrapes, se están tomando el corto como si fuera suyo y vienen aquí como si fueran figurantes. Esto va a sonar que flipas. Suena que te cagas. Me encanta trabajar con este equipo, es una gran fantasía. Y a, sí, mí, y a mi sonidista, que lo acabo de conocer hace dos días. Acaba. ¿Tú no hablas o qué? Yo solo escucho, yo solo escucho. ¿Somos Amaral? Pregunto. Pues mira, yo me parezco al de la guitarra. Está siendo un reto muy gordo porque son cuatro días muy duros, de noche, con mucho transporte, muchas horas. Dificultades típicas de rodaje que tenemos todos los días, pero lo bueno de este rodaje ha sido que al final, aunque no lo creíamos, hemos conseguido que el ayuntamiento nos diera la luz y un baño y todo, hemos apagado las luces necesarias y fue la verdad que el ayuntamiento se portó súper bien con nosotros ahí. Desde un primer momento teníamos claro que la estética cani era una estética muy potente y de alguna forma esa estética y esa moda marcó una generación. Hoy hemos montado el primer set, que es el botellón de la realidad. Mañana nos vamos al mundo fantasía, como lo llaman los directores. Nos va a cambiar todo el decorado, cada coche va a tener una temática diferente. El cuarto día vamos a hacer la escalera como un graffiti con tiza en perspectiva. Al final encontrar vestuario
que actual, pero que valga para esa época, encajarlo, pues es complicadillo, pero bueno, yo creo que más o menos hemos sacado un vestuario guay. Sí, sí, hemos rescatado cosas del baúl de los recuerdos que de verdad son fantasías. Está guay también eso, ¿no? Para recordar, en plan, volver a las épocas. Ponerla y que cuadre es un reto. Y que la gente también se sienta cómoda con esa ropa, pues también es importante para que luego ellos lo hagan bien. Y viendo las referencias que nos pasaron los compañeros, también de vestuario, pues con lo que hemos trabajado para hacer los looks que tenemos. Básicamente nuestro pasado 20 y bueno, tirando también de fotos de Google, personajes chonis que sigue habiendo a día de hoy, concursantes de Gran Hermano. La fotografía, hay dos partes en Can Musical. Había que diferenciarlas, que también ha sido un trabajo muy, muy divertido. Está la parte fantasía, la parte de número musical. Nos referenciamos con películas clásicas, como Bailando bajo la lluvia. Aunque no se vea a superficie, todo ese trabajo está muy por debajo. Y luego la parte, digamos, mundana, un poco más naturalista, más cercana pues, al cine kinky, como el Vaquilla o el Pico. La fase de preproducción fue muy larga porque empezó en enero-febrero y acabó en septiembre, que fue justo cuando grabamos. En un principio, todo este cortometraje iba a ser rodado antes de Semana Santa. ¿Qué pasó? Que llegó la cuarentena, tuvimos que decidir pues, aplazar sin fecha cuando íbamos a aplazar el cortometraje. Entonces empezamos una preproducción, digamos, mucho más profesional y no tanto de escuela. Una preproducción de tanto tiempo nos permitió que el cortometraje se convirtiera en un proyecto mucho más grande. Nos centramos mucho más en encontrar financiación a través del crowdfunding, también en las canciones que iban a ser los números musicales. Las canciones, dirección me dio una guía y a partir de ahí, pues junto con ellos y Cuervo, el de producción musical, está escribiendo la letra y bien. Al final es simplemente escuchar referencias, te vas haciendo una idea de cómo son los sonidos y después emularlos un poquillo y tener esa creatividad de hacer un tema nuevo con esos sonidos, esos ritmos. El otro día vino Lola, estábamos haciendo pruebas de vestuario y tal. Muy curioso porque yo fui allí y me dijeron, ah, ¿tú cantas? Y yo, sí. Y dice, pues nada, métete un ratillo ahí en el estudio y haz lo que puedas. Haciendo un poco de improvisación en el tema de este flamencorro, la verdad es que salió algo fantástico. Hizo unos coros y al final se van a quedar para el tema, pero descarado. Sí, ¿quién es? Está guapo el móvil este. Está guapo, hermano. El resultado de Canino Musical es el que es gracias a ese trabajo y a esa ilusión que todos nuestros compañeros le han puesto. Todo el equipo fue súper guay, entonces solamente tengo palabras de agradecimiento hacia todos ellos. Fue súper bonito tener a tantísima gente volcada en el proyecto. Me siento súper orgullosa no solo de mi trabajo, sino del trabajo de todos mis compañeros, porque todo el mundo tenía como mucha ilusión desde el principio. No solo el equipo que estuvo durante el rodaje, que hizo un curro maravilloso, también gracias a todas las personas que estuvieron trabajando con nosotros durante preproducción, que aguantaron todas las videollamadas y todos los mensajes que les mandamos. Entonces eso a ti como creador te llena mucho y te hace que tengas aún más ilusión por tu proyecto y por verlo acabado. Todo el buen rollo y todo el feedback que recibo de todo el equipo, de estar contento ya no solamente con el proyecto, sino con mi trabajo y con el de mis compañeros, es muy bonito. Recuerdo cuando íbamos a rodar la primera parte musical, que había gente del equipo que aún no había escuchado las canciones. Y cuando las pusimos por primera vez, pues nos empezamos a motivar muchísimo, porque era como, estamos rodando un musical sobre Cani, estamos rodando Cani musical. La batamanta.